Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con otro episodio más de Minecraft, el número 24. ¡24! Y como lo prometido este, vamos para allá. Os dije, voy a ir para allá. Eh, muchos me decís, es que no lees los comentarios, es que te dijimos que no sé qué. Sí, si los leo. Sí, si, leo todos los comentarios. El problema es que yo cuando me pongo a grabar, no me grabo uno, me grabo dos, me grabo tres. Entonces, eh, por eso pasó lo de el bicho malo, aquel. De. Que no, no voy a, No le voy a llamar, no le voy a llamar porque me revienta. Entonces yo sí leí los comentarios que me pusisteis. En el episodio siguiente, volví a repetir aquello de. Que ponían los carteles. Porque lo grabé seguido del otro. Acabé de grabar uno y grabé el otro. Por eso no me dio tiempo a leer los comentarios, obviamente. Eh, más que nada hago esto para darte porque me gusta el mapa y me gusta jugar eh, mucho rato seguido. Pues lo hago también. Porque. Como sabéis, tengo una conexión muy lenta y me cuesta mucho subir los vídeos. Entonces tengo que dejar el ordenador encendido por las noches, subiendo los vídeos. Y prefiero dejar subiendo a lo mejor tres o cuatro vídeos, que se me suben en, en las ocho horas que dura la noche, ocho o nueve horas, a tener que dejarlo encendido todos los días y que se me queme el procesador. Es que es un poco lógico. Entonces eso, ¿vale? O sea, sí que leo los comentarios, chicos. No, se, no se os enfadéis conmigo porque sí que los leo. Los leo todos, todos. Así que vamos para allá. Ya sé lo que es el bicho ese. No lo voy a, a invocar porque me revienta. Básicamente, me revienta por, por varios motivos, pero el principal es porque. Hostia, Nene! ¡Qué leche me ha dado! El principal es que me revienta porque. Hace pum. Y si hace pum. A luego, lo sabes, ¿no? Si me hace pum, yo. Esa isla no tiene mucha profundidad, que se diga. ¡Ja! ¡Toma leche! ¡Aquí había! ¡Ah! ¡Hay una espada nueva! Lutin 5 Pues. Tío, casi que mi hacha peta más. Lo que pasa es que, claro, que mi hacha llegará un momento en el que agarré agarreado y digo, pues me voy a gastar. Y se gaste, ¿no? Así que vamos a coger el oro y el metal. Eh, ahí me gustaría ir. A lo mejor ahí puedo tirar. ¡Uh! ¿Y a esa isla? Y ahí hay más. Uh. ¿Aquí? Nothing. Muchos me dijisteis. En comentarios Sara usa el creativo tía Usa el creativo Porque es un coñazo Verte todos los episodios Ahí pon piedra Pon piedra Pon madera Pon lo que sea Entonces pues yo Lo que voy a hacer Es poner el creativo Y punto Y en verdad tenéis razón Porque es muy coñazo Ahí ya he ido Entonces me parece a mí Que voy a ir ahí Que podría ir sin problema Porque tengo aquí Madera y piedra Y llegaría hasta allí Sin problema Así que Voy a poner el creativo Y voy a Pero voy a ir bien Es decir Vamos a hacer una pasarela Desde aquí Bueno, me pongo el creativo, ¿vale? Para ponerlo antes, básicamente No por otra cosa Bueno Bueno tiki, 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 Madera, madera, madera Aparte con mi hacha la madera lo parte Como tengo 50.000 árboles por aquí Y los puedo plantar Creo que es lo más útil Que estás picando allí en el... En el otro sitio tiki, 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 tiki. Venga pues oh, sí, ya estamos aquí. Creo que me ha dejado bloques sin poner, pero me la pico un pollo. Es que parece que me los pone en la cara, tío. Venga, va. Y ahora hacemos un parrilla muy ricamente, ¿eh? Ya se os lo digo. Pero ¿por qué dejas de...? Esto lo voy a tapar. Lol. Vale. Entonces, punto número uno. Quitarnos el creativo. Correr. ¡La madre que te parió, chaval! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Lol, chaval! ¡Lo que aquí! Ah, ¡Ah! A ver, fuera, fuera. Haz pum. ¡Haz pum ahí! ¡Muy bien! ¡Tú también, haz pum! Haz pum! ¡No! ¡No! ¡Fuera, fuera, bicho! ¿Dónde tiene que haber aquí? Tiene que haber en algún sitio un respawn. A ver, vamos a tener la fiesta en paz. Vamos a buscar un respawn. ¿Pero esto qué es? A ver Esto no es normal, ¿eh? ¡Azpun! 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 ¡Y mátalos a todos! ¡Acaba con ellos! Conmigo no, ¿eh? Bueno, tú, pues ya casi que sí eso Me voy a ver aquí, que tiene que haber algo ¡Lol, chaval! ¡Lol, chaval! ¡Lol! ¡Mévolas! ¡Uy, me ha dado una armadura! Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir porque no lo veo claro que no tengo antorchas. Necesito ir ahí con antorchas. Lo, chaval. Oye, creeper. ¡No! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡De la que me he librado, tío! ¡De la que me he librado! Es que no tengo antorchas. No tengo carbón, no tengo nada. ¡Ay! Qué cerca ha estado la muerte, por Dios. Puto creeper, ¿cómo puede correr tanto un creeper, tío? A ver, hay que buscar otra técnica. Necesito antorchas y comida. Tengo que ir a casa. Tengo que ir a casa. Y... ¿Y pero qué hay ahí, tío? O sea, no... Es que, claro, los árboles dan sombra y me la lían. Claro, ese es el problema, los árboles, porque no, pero no, ahí tiene que haber respawns, tío. O sea, pero no es normal, no es normal. Vale que está muy oscuro y todo lo que tú quieras, pero no es normal que no es normal que salgan, sal, oh, no, no sé hablar, no es normal que salgan tantos, tantos no, no es normal. Entonces, Keeper Proof, rather Burst, un Blast Protection. Y yo el que tengo que tiene, Protection y Breaking. Venga, hombre, dame este. Ah, oh, Pensé que lo había perdido. Que tenga menos, tío. Yo creo que va a ser más mejor. Porque. Blast Protection. Esto es peor, ¿ves? Pero luego aquí. Tengo que tener. Eh, un casco. Protection, fire, prote fire Protection. Me la pica un pollo. Es que Fire Protection me la pica mucho. Eh, este tiene uno, pero bueno, lo tiene, pero tiene más cosas. Pero necesito unos pantalones que tengan algo. Blast Protection. Eh, esto es bueno. ¿Es lo mismo que esto? Sí. Sí. ¿Y yo por qué tengo una lever aquí? ¿De dónde la he sacado? No lo no tengo, claro. Vale, me pongo estos pantalones entonces. Es que para ir allá, tío. Ahora tengo menos armadura, pero tengo protección de todo. O sea, esto lo voy a tirar como conforme lo del puente. Por lo del túnel que es. Esto. Yo me entiendo, ¿vale? Por la pasarela que he hecho ahí, vale. Ya está. Esto también fuera. A ver. Voy a dejar esta espada aquí, porque por ahora no la voy a usar. Eh, la hacha me la voy a llevar por si acá. Es que esto se me está rompiendo ya. Entonces, esto aquí. Necesito comida. A ver: Antorchas. Eh, dame esto también, me lo llevo. Palicos. Y me voy para allá, eh. Ponta ahí, hombre. 32 antronches. Mm, por el pico lo voy a cambiar, ¿no? No, por el hacha buena. El hacha buena la voy a dejar. Se me ha hecho de noche, voy a dormir. El hacha buena la voy a dejar porque. Por... El hacha y la pala, porque no creo que las use. Bueno, igual sí, tío. Es que igual sí que las uso. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Por si acá. No sé si me va a valer de algo, no lo tengo claro. Pero creo que al guardar ahí las cosas que tengo en el inventario. Luego las puedo cargar si me matan. Creo, creo que funciona así eso. El Yo es que lo, lo tengo usado alguna vez, pero no estoy segura de si vale para eso o para cargar entre mundos solamente. Por eso os lo digo. Tendría que venir aquí a organizar un poco todo esto. Creo que, creo que he quitado cosas que no tenía que quitar. Pero lo quito todo, lo voy a dar todo en un momento. Fuera. Y lo vuelvo a replanstar. Porque esto está muma. Está muma. Claro, no tengo forma de pasar por aquí nunca, tío. No tengo forma de pasar y lo piso todo. Eso es así. Vale. A ver, tú. Fuera. Vale, dame. ¿Y esto, tío? Una patata envenenada. Esta la tiro, tío. Es que ni la quiero ver delante. Zanahorias y patatas. El hacha le queda menos vida, tío. Patatas, todo esto. Es que, claro, si se me rompe el hacha, voy a tener que pegar con la manzana, que no pega igual de bien. Uf, lo voy a pasar muy mal allí, ¿eh? Lo voy a pasar sumamente mal. Voy a poner zanahorias aquí. Yo creo que me voy a morir allá arriba. Yo creo que sí. Pero bueno, hay que morir de algo. Dale, dale manzana. Uh, sí, tengo aquí otra manzana de oro. Vale, entonces esto en la mano... Esto, la, eh, esto lo voy a dejar aquí. Porque es que al fin y al cabo no... Esa es tontería. Estoy pensando, no sé si llevarme esta también, porque si se me acaba el hacha, prefiero llevarme esa. Porque esto que tiene, tío, esto, esto pega poco. Bueno, venga, vamos para allá. Vamos para allá que, que lo voy a pasar muy mal. Muy mal lo voy a pasar. Si no lo consigo de esta, vuelvo en otro momento, ¿eh? Porque... Pero en qué momento? Claro, es que tendré eh que... pero tendré que hacerlo en algún momento. Y allí que hay, tío. Vale, eh Me quito el creativo, tiki town. ¡Ay, ¡Ay, que le he cagado! Le he cagado yo porque me he liado con el creativo, así que me voy a volver para arriba porque no, no he sabido salir, de, salir del inventario, si así de retarder ¿qué le vamos a hacer. ¿Por qué tienes un cacho de tierra en la mano? A ver, me voy a poner aquí. Vale, ahora sí me ha dado tiempo. Fuera. 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 ¡Hombre, ya! A ver, antorchas. Antorchas. Ahí tiene que haber un respawn, sí, sí, tío. Dame esto. Me lo cago en Dios. A ver. Que mi manzana tiene fuego. ¡Lol, chaval! ¡La que me están dando! ¡No, el keeper, ¡No! ¡No! Menos mal que tengo Blast Protection y me quita dos corazones. A ver, ¿por qué hay tanto arquero aquí, tío? ¡Saca, coño! No, el chaval, pero esto que. Hay un respawn ahí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Me van a untar, me van a untar, me untan, me untan, me untan, muérete. Me untan, me untan, me untan. A ver, por favor, arqueros, tíos. ¿What? ¿Habéis visto este creeper? ¡Sácate para allá! ¿Pero por qué saltan los creepers, tío? ¿Esto qué pollas es? Pero vete para allá, revienta. Pero mira a los creepers, chaval, que están encantados. Y no de conocerme ni de verme. Pero aquí qué hay, tío. A ver si hay una bruja de estas por aquí, una witch de estas. Haciéndome la vida imposible. La madre que me parió. Madre mía, chaval. No, 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 no. No, no. LOL, pero... ¿Tía tú qué tienes? Me cago en San Pito Pato. No, tío. A ver. A ver. Tengamos la fiesta en paz, ¿vale? Vale, el Enderman ya se ha cabreado. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo he pasado de él como de comer mierda. A ver, Enderman, que no te estoy viendo, que me dejes vivir tranquila con tus ruiditos. Tú te piras ya, hombre. En la cabeza. Venga, bueno, tío, quémate ya. ¿Ya o okay, qué? puedo ir para allá? ¡La madre que me parió los, los esqueletos estos, tío! ¡Que te pides ya! Se me van a acabar las flechas. Bueno. ¿Tío? ¿En serio? ¡Quémate ya! Mira, mira, otro chisme de estos, tío. ¿De dónde sales, tío? Es que... ¿De dónde? ¿Me peta? A ver, Enderman, que dejes ya el ruidito Que eres muca! ¡Ah! Que eres muy cansino es que, me, es que no escucho cuando el ruidito ese del... No petes, no petes, no petes Por tu vida no petes, no petes, no petes Que esto queda ya poquísimo abajo ¿Qué te pides? Tío, mi hacha, mi hacha, tío A ver, Enderman Venga, hombre. A ver si peta según un respawn. Me cago en los Enderman. Mira. No, estoy buscando aquí por la zona. Ay, me cago en San Dios, chaval, perdón. A ver si hay un respawn y no lo no veo. Y yo juraría haberlo visto. ¡Madre mía! Lo que me sigue aquí, chaval! Quería subirme a un árbol, pero... Sí, <laughs> pero bailadín. Hay un creeper bailar Míralo, chaval No, no, no No por tus muertos No No Que te peta el respawn Que me dejes No Tengo que comer algo Pero escapas ahora Antes de comer ahora. nada O sea Vale Ahora sí Ya está Sácate ¿Me van a matar? ¡Sócate, sócate! ¡Oh! Madre mía, tío. Pero es que ya rotuló. O sea, que están los respawns bajo tierra o qué pasa. No, tío, yo aquí no voy a poder hacer nada. Yo me tengo que ir de aquí. ¡Sócate para allá! Que te Oye, me van a matar. Me pongo el creativo. ¿Y por donde vine me voy, tío? Es que no es normal lo que aquí hay. Es que están encima de los árboles que anda Tengo que ir ahí arriba con mi hacha, tío. Decidido. ¿Voy para casa? Cojo madera, subo ahí arriba y vamos. Deforestación. Deforestación. Pero he conseguido 24 niveles. ¿Me he tenido que ir? ¿Por qué no? Iba a ser un no parar. Eso, ¿Qué es eso, tío? Por Dios, la Virgen Santa. Madre mía. Vamos a por madera. Y voy a hacer un para arriba, pero para arriba, para arriba, para arriba. Y desde arriba ya igual hasta tiro lava y todo. No, hombre, lava no, pero. A ver, nos quitamos el creativo y vemos qué hemos conseguido. Lo mismo que aquí, ¿no? Sí, vale, bueno, pues es otra igual. Pero viene, bien, esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto aquí que igual hago dinamita un día. <laughs> Mira, huesitos. Tengo aquí huesos para, vamos. Para, y carne y tierra que diga también para parar un tren. Bueno, yo creo que con esto de madera es suficiente. Eh, me voy a llevar otro pico, porque el mío se me está acabando. ¿No? Si sí, le queda menos que... No, no pone cuánto queda. Tengo que. Tendría que haber instalado. Esto que pone cuánto. Cuánta, qué, dura, qué durabilidad le quedan a las cosas. Entonces, vamos a hacer un par arriba, como os decía. Y voy a hacer una tala indiscriminada. Tengo. Sí. Una tala indiscriminada de árboles. Ahí hay más islas, tío. Esto es un no parar. Esto es un, de un, un descubrir y descubrir y descubrir cosas, tío. Es que así no se puede, tú. Es que hay zombies con cosas en las manos, tío. Y aquí tiene que haber respawns porque parece que no hay nadie. Y cuando más tiempo paso en la isla, más bichos hay. ¡Coño! Vale. Sácate, sácate. Bueno, las... esto me lo deja romper con el creativo porque tardo lo mismo, ¿verdad? Vale. Estamos arriba. Me quito el creativo y que sea lo que Dios quiera. Dame entonces mi hacha. Vamos a ver si hay algo aquí arriba. Pff, hojas. Pero es que escucho zombies aquí arriba, tío. ¿Cómo puede ser cierto? Quiero ir por la parte de lo que es la parte de atrás. Vale, aquí hay un árbol, ¿no? Quiero ir por la parte de atrás porque es por donde no soy capaz de llegar bien. Buah, chaval. A ver, muérete ya. Bueno, tío. Vamos a empezar entonces una limpia aquí. ¿Qué? ¿Por qué se ha ido la luz de repente? Vale, iluminamos aquí, por si acá Que estaba todo muy oscuro y me podía salir un zombie en cualquier momento. Entonces, déjame investigar desde aquí arriba. A ver, sácate tú. Mira, ahí tiene que haber un respawn sí o sí, porque es que todo lo que hay ahí no es ni medio normal. Se me está haciendo de noche, pero ¿qué más puede pasar? Que me vengan cosas de arriba. Es que flipa, chaval. Me voy a ir para allá. Me voy a ir para casa y me parece que voy a volver en otro momento. Es que no veo respawns, pero es que ahora pensando que cuando un creeper petó había un respawn encherrao... ¿No hay ningún baúl por aquí? Me pareció ver uno antes, sinceramente, eso os lo digo. Pero es que ahora no lo veo. Así que creativo y para casa. Me pareció ver un baúl antes, tío. Mira, una vacaseta. Yo sigo el camino como si tuviera que, que bajar normal para no ver nada de más. Yo me juraría. Juraría haber visto antes un baúl, pero es que ahora no lo veo. Entonces, si no hay baúl.

Mira, chaval, ¿ves? Por eso había un zombie encima del tejado de mi casa 22, ¿eh? Para quitarlas ahora, más que nada Para quitar... Uy, va Para quitarlas ahora, me quito el creativo Duermo Y ahora me quito las 22 antorchas para que veas que no... No es trampa No es trampa Ah, y quitarme también, pues, a ver De madera, por ejemplo, esto 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Fuera Vale Vale, pues nada, chicos no me lo creo, tío Me he quedado bugueada No sé por qué pasa eso Con algunas puertas Pues te pongo madera Ahora mismo O sea, no me rayo En qué ponerte eh, ¿Qué estaba diciendo? Eso Que tengo que ver cómo, cómo, cómo Qué hacer Ahí arriba Porque es que eso No sé cómo Es que si pongo TNT tío, Es que no lo veo claro No lo veo nada claro espero que será estar ahí y matar y matar y matar y hacer lo mismo que hice hoy pero a lo mejor durante no 20 sino 40 minutos así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que eso os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego